Deportivo Pereira se medirá este miércoles a Independiente Medellín en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay Femenina, serie en la que los matecañas llevan la ventaja tras su triunfo en el Hernán Ramírez Villegas 1-0. Es un partido de 180 minutos, simplemente se ha jugado un tiempo, se jugó un tiempo en la ciudad de Pereira, donde Deportivo Pereira supo llevar la batuta del juego. Por muchos momentos del juego se vio cómodo en la cancha, superando al rival en diferentes aspectos, y esto nos permite traer una ventaja. No es una ventaja, digamos, para estar confiados. Hubiese sido 1-0, 2-0, igual sabemos que aquí va a ser complejo, sabemos que al frente hay un gran rival como Independiente Medellín, un rival de historia, un rival de proceso, pero creo que nuestras jugadoras demostraron el domingo que tienen los argumentos, tenemos las herramientas, tenemos la huella deportiva para venir a hacer un gran partido acá en la ciudad de Medellín. Así que el planteamiento es muy similar a lo que se ha venido haciendo en las diferentes fechas. Creo que cada fecha de la fase de grupo la tomamos como una final, y así será la ciudad de Medellín. El estilo de juego del cuadro pereirano se mantendrá, y sus intenciones no solo son las de mantener la diferencia, sino también la de aumentarla. Bueno, yo creo que Medellín salió a Pereira, digamos, a buscar un resultado positivo. Se encontró al frente un rival de jerarquía, un rival que con argumentos, como te lo decía ahora, lo superó en las diferentes líneas. Creo que Pereira pudo haber encontrado la segunda anotación, así como Medellín en algún momento pudo haber encontrado el empate. Es una llave muy pareja. Creo que Medellín aquí tendrá que salir con la responsabilidad de encontrar el gol que pueda igualar el global, y al frente se va a encontrar un Deportivo Pereira muy ordenado, pero que también va a proponer un volumen de ataque. Donde hemos ido de visita, si ellos, como bien lo dices, vienen con una huella importante en lo que han hecho en la fase de grupos, yo te podría decir que Pereira es uno de los mejores visitantes de la Liga Betplay 2022, así que las chicas no tienen en su cabeza ni en el chip salir a esconderse, salir a esperar a Medellín en el primer tercio de nosotros. Sencillamente vamos a plantear un partido inteligente, tratando de reducir espacios, pero también activa esa propuesta de ataque, esa propuesta ofensiva, que tratará de contrarrestar la ansiedad y el deseo de Medellín de voltear la serie. Es el mismo grupo que afrontó el partido ante Deportivo Cali, el mismo grupo prácticamente que estuvo ante Independiente Medellín. Seguimos con la ausencia de Erika Largo, una jugadora que venía de estar en las 14 fechas previas en fase de grupos. Sobre la fecha 15 en la ciudad de Neiva sufrió una contractura, y bueno, aún todavía no ha tenido la alta médica y no está, pero estamos convencidos que logrando la clasificación podrá estar para la llave semifinal. El compromiso en el Atanasio Girardot será a las 7 de la noche y tendrá la dirección arbitral de Vanessa Ceballos. Pereira está entre las 6 ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. La selección Risaralda de fútbol femenino sub-15 empezó marcando territorio en el zonal nacional de la categoría que organiza la DiFútbol, tras imponerse 4-2 a su similar de Bolívar. El técnico Carlos Ariel Osorio estuvo al frente de este primer juego de las risaraldenses, a pesar de sus compromisos con el Deportivo Pereira en la Liga Profesional. Un balance muy positivo. Creo que en un torneo tan corto y con un margen de error tan estrecho, es importantísimo sumar de a 3. Creo que hoy se sumaron 3 puntos claves ante un rival directo como es Bolívar, que viene con un gran proceso en divisiones menores, y es una muestra de que esa selección de Risaralda sub-15 viene con un proceso, con una huella deportiva bastante importante, y se ratificó con un buen resultado hoy, 4-2. El cuadro risaraldense aspira a mantenerse dentro del grupo de clasificados, y los días de descanso que tienen al frente debido al calendario les permitirá afianzarse en la capital del país. Este zonal tiene como integrantes del grupo a Risaralda, Norte de Santander, Huila, Bolívar y Bogotá. Hoy se inició la fecha 1,
Risaralda 4, Bolívar 2, Bogotá 3, Norte de Santander 0. Mañana la segunda fecha, fecha de descanso para Risaralda, y luego seguirá el jueves descanso para todos los equipos. Volviendo nuevamente a partido Risaralda el día viernes a las 10 de la mañana, donde enfrentará a la selección Huila. Este grupo de 5 equipos clasifican los 2 primeros, y de los 4 grupos de los zonales clasifican los 2 mejores terceros, pero muy seguramente uno de los terceros sea de este grupo, ya que hay otros grupos solo con 4 equipos. Entonces lo más seguro es que los terceros de esos grupos van a quedar con un puntaje inferior a los terceros de los grupos de los pentagonales. Entonces sabemos que sumar 3 puntos el próximo viernes dejaría a Risaralda prácticamente instalado en la siguiente fase, a falta de 2 fechas, por ende se convierte en un partido clave el día viernes para las aspiraciones de la selección, que obviamente el primer objetivo es clasificar, el segundo es hacerlo bien, tratar de ganar el zonal, clasificar primeros, y lo otro pues también tratar de contrarrestar de pronto un poco la ausencia o las 2 ausencias que tenemos de las chicas que hoy están con Deportivo Pereira y que van a poder estar ya en la final nacional, que sería para el mes de agosto, julio-agosto, ahí ya podrían estar, y pues estaría esta selección sub-15 completa para encarar la fase final del torneo. El trabajo realizado con constancia y conocimiento desde la base ha permitido que el fútbol femenino de Risaralda cada vez se consolide más en el ámbito nacional. Cada pista es una nueva oportunidad de mostrar lo que soy. Mi meta es certera, mi respiración, mi fuerza, mis sueños son los que me llevarán lejos. Soy un soñador. Soy lo que doy en cada pedalazo. Soy un ganador. Soy Equipo Colombia. Tras la renuncia del técnico Alexis Márquez, el Deportivo Pereira hizo varios anuncios en rueda de prensa a través del propio Márquez y del gerente deportivo Héctor Fabio Espina. En el caso del técnico Márquez, se ratificó su salida del equipo y los motivos que lo llevaron a la decisión. El objetivo que teníamos, que era ingresar a los 8, no se concretó y la última fecha se terminó de una forma que no queríamos. La decisión que tomé después del partido, a veces, como lo dije ese día, uno tiene que estar cómodo y contento haciendo lo que está haciendo en su carrera. Sí, se hace solamente como por obligación, uno lo hace, pero no es el mismo sentimiento, y yo para esto le meto mucho sentimiento, mucho corazón, tratando siempre de que las cosas salgan bien. Todo el mundo sabe que para mí la institución ha sido toda la vida mía. Me deja contento que el equipo sabe que el corazón yo lo tengo puesto acá y que siempre va a ser para que las cosas salgan bien, y agradecido con la institución, Héctor, y al doctor Candamil por la propuesta, y darle respaldo a la gente que va a llegar para que las cosas salgan, porque ese es el querer de todos. Ahora ya sería otro hincha más, antes lo era dentro de la cancha, parado en la raya, ahora va a ser desde otro lado. Por su parte, Ospina, desde su dirección deportiva, dio algunas luces con respecto al futuro próximo del elenco matecaña. Que respetábamos la decisión que había tomado Alexis, que hicimos todo lo posible para que él siguiera, pero dado los motivos que él expone, esa decisión, él deja de ser el técnico del Deportivo Pereira. Y la invitación que le hicimos es a que termine sus estudios, que el club ya lo estaba pagando, pero ratificarle eso, ratificarle que queremos que vaya, esté con las selecciones Colombia menores y la absoluta, viendo entrenamientos, llenándose de más información y amistades. Y la tercera es una salida internacional, a estudiar y a ver entrenamientos y eso. Esa invitación que tienen los 3 componentes de la licencia PRO, de ir a ver entrenamientos de selección Colombia y de ir a un torneo internacional, él la aceptó. Como somos las personas de esta región, pues entonces él pensó también en sus 2 colaboradores, qué va a pasar con ellos, y eso es algo que nos corresponde a nosotros resolverle a él rápidamente. Las otras personas, como él lo dice, son institucionales, hacen parte de vienen de la institución mucho tiempo atrás. El caso de Rollero, de preparador de arqueros, de Germán, es preparador físico. Cristian Galíndez, que venía haciendo la labor de jornalista, ha hecho una muy buena labor. Vamos a ver cómo continuar con otros en divisiones menores o en equipo profesional, según el cuerpo técnico que llegue. Conclusión, estamos ya buscando entrenador.
La plantilla del Deportivo Pereira ya se encuentra disfrutando de un corto periodo de vacaciones y se espera que a su regreso ya se encuentre con el nuevo cuerpo técnico que dirigirá el equipo en el segundo semestre del año. Pereira está entre las 6 ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Más. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación.